Aquí, digamos, hay un adelantamiento de alrededor de 35-40 días con respecto al sur. La pera que ustedes están observando es la pera William Precoz, que es una mutación de la Williams, que en el sur se estaría cosechando alrededor del 23 de enero, ¿no? Ustedes ahí podrán sacar las cuentas de la anterioridad, digamos, que se realiza la cosecha aquí en el norte, ¿no? Julio, ¿qué características tiene esta pera, aparte de producirse con anterioridad? Y después me vas a explicar también por qué se produce en Artigas, justamente con ese tiempo de antelación. Mira, es una pera del tipo Williams, o sea, eso es Williams, es un clon, digamos. Las características de fruto, digamos, son similares a la Williams que todo el mundo la conoce, como Williams o francesa, digamos. Y bueno, aquí se estaría cosechando alrededor de mitad de diciembre al 20 más o menos de diciembre. Y bueno, el primor, digamos, es lo que aquí hay que tener en cuenta de lo que se está cosechando, como bien dije, hace unos 40 días antes, ¿no? De la cosecha en el sur, ¿no? En este lugar, puntualmente, ¿a cuánto llegará la producción aproximadamente en este año? Y bueno, aquí este año estamos alrededor de unos 10 kilos por planta. Yo le calculo más o menos que está alrededor de unos 10.000 kilos por hectárea, estaríamos en ese eje, digamos. Ustedes, como productores y vos como técnico, ¿qué apoyo reciben, a nivel departamental? Bueno, la intendencia tenemos el apoyo de ellos ya hace unos cuantos años, desde el año 2015 que estamos trabajando con la intendencia. Y bueno, la verdad que es muy interesante el apoyo que tienen ellos de la intendencia, porque bueno, en insumos, en maquinaria, etcétera, digamos, la intendencia siempre está apoyando. El clima es el que ayuda justamente a esta producción con anterioridad. Exacto, aquí el clima, digamos, acelera, digamos, todos los procesos, desde floración a maduración. Y bueno, eso es muy interesante porque, bueno, sale la tipología de William, digamos, William Precoz en este caso, con anterioridad, ¿no? Entonces, ahí está la gran ventaja de poder obtener precio diferenciado con lo que es una pera de cosecha normal en el sur, ¿no? Muchas gracias. A las órdenes.